Ricardo vende periódico y bolsitas de hielo en los cruceros de Saltillo, Coahuila. Por más de 12 horas, soporta las inclemencias del tiempo y en los últimos días, el intenso calor que castiga a los 38 municipios del estado. Entro a las 5 de la mañana y me quito a las 5 de la tarde. Con periódico, con bolis, con semillas, con todo, pues hay que sacar a la familia adelante. Esté haciendo calor, esté haciendo frío, pues aquí hay que estar, al pie del cañón, porque primero la familia. Para Ricardo, en esta primavera las temperaturas se han elevado más de lo normal y el sol es insoportable. Sí, porque en días, el año pasado sí se aguantaba, yo lo aguantaba más y ahora no, me tengo que echar bloqueador y me pongo esta camiseta, el mandil y otra camisa abajo para poder aguantar. Pero para enfrentar tantas horas de calor, asegura que se mantiene bien hidratado. Todo, yo me tomo 2 botellas de 2 litros de agua diarias. Se me acaba el agua, me chupo un bolis o 2 y órale. De acuerdo con la Comisión del Agua, el termómetro en el norte, centro y laguna se mantiene por arriba de los 40 grados centígrados, mientras que en el resto de los municipios varía entre los 30 y 38 grados. Según los pronósticos, las altas temperaturas se mantendrán en gran parte del estado.